Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros en Aprende en Casa. Como en estos días no se puede ir a la escuela, vine a saludarte y a invitarte a que me acompañes nuevamente para aprender y pensar juntos. Por cierto, ¿ya te lavaste bien las manos? Si no sabes cómo hacerlo, puedes decirle a un adulto en casa que te ayude para que te explique cómo lo tienes que hacer correctamente. Bien, comenzamos entonces una nueva aventura para aprender. Tener un nombre propio es muy importante y es un derecho fundamental de todas las niñas y los niños. Es parte de ti, te da seguridad y te distingue de otras personas. Vamos a ver un cuento que trata sobre la importancia de tener un nombre propio. Por cierto, ¿a ti te gusta tu nombre? ¿Ya lo escribes sin ayuda? El mío es Zohar. ¿Sabías que con las letras de tu nombre se pueden escribir otras palabras? Vamos a ver los videos. Pon mucha atención. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Llegó el momento de las preguntas. ¿Le has preguntado a alguien de tu familia por qué te llamas así? ¿Quién escogió tu nombre? Aprovecha estos momentos de convivencia en casa para que te platiquen más sobre la elección de tu nombre. Claro, si es que todavía no lo sabes. ¿Cómo te llamas? Escribe tu nombre. Si tienes varios nombres, escribe el que más te gusta. Si necesitas ayuda, pide a alguien de tu familia que lo escriba, para que después lo puedas hacer por ti mismo. ¿Puedes escribir los nombres de los miembros de tu familia? A ver, dime algunos. Utilizando las letras de tu nombre, ¿qué otras palabras puedes escribir? Por ejemplo, con el mío puedes escribir zapato, oso, hilo, araña y rosa. Escribe los tuyos. Y recuerda que al final puedes guardar tu trabajo en tu carpeta de experiencias para que en cuanto se pueda, se lo enseñes a tu maestra o maestro. Si en casa tienen el libro para las familias, pídele a un adulto que te ayude a revisar las páginas 27, 28 y 29, pues contiene ideas que te ayudarán a continuar aprendiendo a escribir. También puedes encontrar el álbum de preescolar y el libro de las familias en la página que está apareciendo en pantalla. Esperamos que este tema te haya gustado. Aprovecha todas las oportunidades que tengas en casa para escribir tu nombre,
el de tu familia y, si quieres, el de tus amigos. Cuando regresen a la escuela, les puedes enseñar que ya sabes escribir su nombre. Vamos a seguir aprendiendo con el siguiente video. ¡Disfruta! ¿Ya tienes tu carpeta de experiencias? Si aún no la tienes, descubre cómo hacerla. Veámoslo en el siguiente video. Este ciclo escolar incorporaremos un elemento de evaluación complementario conocido como carpeta de experiencias. Pero, ¿qué es la carpeta de experiencias? Los ejercicios que te solicitamos en televisión. Aquí te enseñaremos a hacer la tuya. Necesitarás un folder o sobre. Es mejor si reciclas uno que ya tengas en casa. Pon tu nombre completo y grado escolar al que perteneces. Te invitamos a decorarlo como más te guste. Los ejercicios deberás hacerlos sobre una hoja de papel, a la que le pondrás tu nombre, grado, fecha y por qué medio viste el programa. Si fue por televisión, recuerda poner el canal. Integra tus trabajos en el folder que hiciste. Recuerda llevarla a tu maestra o maestro cuando regreses a clases. El color de mis ojos es café. Mi cabello es castaño claro. Y mis orejas son pequeñas. ¿Y tú? ¿Cómo eres? Seguimos con más aprendizaje. Hoy vamos a ver en qué somos diferentes las personas y en qué somos iguales. ¿Cómo es tu cara y tu cabello? ¿Cómo son tus piernas, tus orejas y tus brazos? Es decir, ¿cómo te ves en el espejo? ¿Crees que te pareces a alguien de tu familia? ¿A quién? Ponte cómodo. Vamos a ver unos videos. Fíjate en los personajes, cómo son y cómo hablan. ¿Te parecerás a alguno? Vamos a ver. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Qué te parecieron los videos? ¿Te fijaste que las personas somos diferentes? Ahora acompáñame a ver dos videos más. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ha llegado el momento de las preguntas. Pon mucha atención. ¿Te has dibujado alguna vez? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¿En qué te pareces a tu familia?
¿Qué te parece hacer un dibujo de cómo eres y cómo es alguien de tu familia? Puede ser tu mamá, tu papá, algún hermano, quien tú quieras. Dibújate junto con esa persona. Y al finalizar, recuerda guardar tus trabajos en tu carpeta de experiencias para que en cuanto se pueda, se lo enseñes a tu maestro o maestra. Si tienes en tu casa el álbum de preescolar de tercer grado, busca en la página 23. Ahí hay una actividad que podrás hacer con tu familia. Es un autorretrato. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel. 5536017599 y 800-288-6688. Recuerda que también puedes encontrar el álbum de preescolar y el libro de las familias en la página http://librosdetexto.cep.gov.mx. Ha llegado la hora de despedirnos. Espero hayas aprendido mucho el día de hoy. Pon en práctica estas actividades con tu familia. ¡Hasta la próxima! Mi nombre es María Montserrat Cruz Beltrán, soy percusionista egresada del Conservatorio de Las Rosas. Tengo ejerciendo la carrera aproximadamente 10 años y 5 años en el campo de la enseñanza. El mundo de las percusiones es bastante amplio, es muy rico en timbres, en colores, en dinámicas, en muchas cosas. La percusión en realidad empezó desde los primeros indicios del hombre, ya que fue una necesidad de expresar, no sé, cualquier llamada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces, es de los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me dedico yo, que es la percusión orquestal, pues bueno, los instrumentos básicos son los timbales, la tarola, el bombo, los accesorios como el triángulo, el pandero, las maracas y los platillos. Esos instrumentos también tuvieron un desarrollo muy grande a partir del siglo XVII-XVIII con las primeras sinfonías de Beethoven, ya que este compositor es el primero que empieza a incluir los instrumentos de percusión en sus sinfonías. De ahí en adelante, los demás compositores empezaron a incluirlos en su repertorio, hasta que, por ejemplo, hoy en día hay conciertos solistas para esta área, ya sean desde la marimba, el xilófono, hasta el bombo, por ejemplo. Y bueno, ha tenido un desarrollo bastante amplio, y no solo en la percusión orquestal, en todas las músicas, en todas las culturas y en todo el tipo de, pues sí, de música que hay alrededor del mundo. El rol principal de la percusión en una orquesta es mantener el ritmo, el pulso o el beat, como también se le conoce. Principalmente es marcar esta parte que es muy importante en la música, que es el ritmo,
el no correr, el no irse más lento. Entonces, la orquesta lo que tiene, perdón, la percusión lo que tiene es que desde este punto, también como en el tambor militar, marca como mucho, mucho las pautas del pulso en una orquesta, ya sea que no corren, como dije hace ratito, o que no vayan más lento. También tiene un papel importante respecto a los timbres, porque desde un golpe de triángulo causa un efecto que es muy agradable ya con el contexto melódico de toda la orquesta. También está el área de los instrumentos de teclado, que son como el glockenspiel, el xilófono, que son bastante utilizados en el repertorio orquestal. Aquí siguen teniendo papel rítmico, pero además también el papel melódico. A veces con pasajes orquestales bastante, bastante conocidos, que incluso son muy importantes para hacer una audición. Por ejemplo, el solo de xilófono por Jean Bess, la obertura, por supuesto, hasta el extracto de la flauta mágica en el Glockenspiel. Bueno, como vuelvo a repetir, su contexto o su función en la orquesta, dentro de la orquesta, es rítmico, pero también con este tinte melódico. A continuación, una pequeña improvisación en la tarola. Los invito cordialmente a que formen parte de esta gran orquesta. En este caso, la música puede cambiar bastante su vida. Dense la oportunidad. No solo aprendes esta disciplina artística, aprendes muchas cosas que conllevan el estar en este grupo. El trabajo en equipo, el socializar más, el conocer a tus compañeros. Es súper importante que en esta época o en esta era digital no nos dejemos sumir tanto por esta parte. Claro que es muy buena, pero también está la parte táctil o social y que no podemos dejar rezagada. Los invito cordialmente a que formen parte de este gran proyecto y en verdad les cambia la vida. Dense la oportunidad.